Como ha venido poniendo de relieve FENADISMER estos últimos años, la eliminación en 2018 de los requisitos de flota mínima a instancias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, unido a la posterior supresión por el Tribunal Supremo de la antigüedad máxima de los vehículos de transporte de mercancías, han venido contribuyendo a que en los últimos años se haya producido un fuerte incremento de la presencia de la figura del transportista autónomo, rompiendo la tendencia vida en las dos décadas anteriores. Sin embargo, esta tendencia creciente se ha quebrado de forma destacada en el pasado año 2022, coincidiendo con el estallido de la guerra de Ucrania y el alza incontrolada de los precios de los combustibles, pese a las medidas económicas y estructurales aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis, lo que ha supuesto la desaparición de casi un millar de transportistas autónomos en el sector del transporte pesado por carretera, pese a que la flota total de vehículos pesados en España se ha mantenido constante e incluso ha aumentado ligeramente en dicho periodo. Así, conforme al estudio comparativo llevado a cabo por FENADISMER en base a los datos que constan en el Registro Público de Empresas de Transporte, que depende del Ministerio de Transportes, se constata que los autónomos han reducido su presencia en tan solo 12 meses en el segmento del transporte pesado más de un 2%. En concreto, un total de 776 autónomos han abandonado el sector, y ello pese a que la flota de transporte pesado en España ha crecido en más de 1.200 camiones en el último año.